distrito. Bueno, sí, como muchas personas saben, nosotros ya tenemos formado un promedio de más de 2 años, en el cual venimos haciendo también labor social, incluso hemos participado en el tema de lo que fue el tema de los oxígenos. Nos juntamos con los chicos de la U y bueno, adquirimos balones y pudimos apoyar a la población también a nombre de la asociación, también líder del Bloque Sur. De repente a veces mucha gente desconoce eso, no hemos seguido trabajando. Lamentablemente los últimos meses, por el tema de pandemia, golpeó un poco más. Entonces el grupo un poco, se podría decir la palabra, estuvimos un poquito alejados, ¿no? Entonces bueno, estamos vuelta retomando lo que es el tema de la asociación. Estamos tratando de captar más personas, también que tengan los mismos ideales, que es el tema de la voz social, apoyar a nuestra comunidad. Siempre aplaudir lo que también otras instituciones hacen, porque a las finales esto es beneficio para nuestro distrito. Bueno, creo que ya las personas que nos conocen, también las que estamos al frente del grupo, yo creo que mediante la página que tenemos también abierta, igual hay números de WhatsApp, números de telefónicos donde también pueden acercarse, hacemos siempre una pequeña reunión, porque siempre tratamos de definir a la persona qué es lo que se quiere, ¿no? O sea, no solamente agarrar, integrar o recibir, también tenemos que ver el perfil de que la persona cumpla, de que tenga esa gana de seguir apoyando, ¿no? Tener mucha gana de trabajar, otra sería tener una vocación social, ¿no? Que es el hecho de apoyar. Si nos vienen bastantes cosas estos meses y queremos trabajar de la mejor manera, ¿no? ¿Cómo lo van a realizar la convocatoria, digamos, al hincha blanco? Sí, mediante la página. Y a través de ustedes de medio, las personas, como le digo, la página está abierta para todos, es el show líder de Blanco Azul de Cartavio. Ahí hay números de teléfonos donde te pueden acercar, conversar, ¿no? Y hablar. Y bueno, como te dije, lo importante es las ganas de trabajar, más que todo, ¿no? Creo que somos un grupo donde nos ha caracterizado siempre por trabajar perfil bajo, siempre haciendo las cosas de la mejor manera, siempre de corazón, se podría decir. Y lo más importante, creo, es ver alguna necesidad. Y ya se nos viene el tema de Navidad. Estamos con el tema, bueno, con unas pequeñas sorpresas, pero con el tema de campañas médicas. Estamos trabajando, ¿no? Creo que vamos a ir poco a poco, también ya, como dije, reactivando el grupo. Pues por estos últimos meses que no hemos podido hacer nada por el tema de pandemia, que está bien fuerte en la mayoría de integrantes. Entonces, vamos a seguir, ¿no? En este periodo. Ahorita somos un promedio de 25 personas. La idea es seguir creciendo, ¿no? Y creciendo, como dije, se nos viene la Navidad ya. Una Navidad hicimos en el DECA, donde se repartió más de 400 juguetes. El año pasado, bueno, hicimos un show también aparte por el tema de pandemia, que no se pudo. Bueno, este año ojalá se pueda también compartir esa alegría, ¿no? Con tantos niños que en verdad necesitan, ¿no? Igual madres también que necesitan, que están pasando por momentos críticos. Entonces el tema de labor social creo que es importante, realmente. Ese es el punto fundamental de esta pequeña reactivación que se va a hacer, ¿no? El hecho de ya tener un padrón inscrito, el poder ya inscribirse legalmente para así también poder gestionar, ¿no? Porque también el tema de gestión es importante para poder hacer algunas cosas que queremos reiterar la convocatoria, entonces. Sí, como le dije, visitar la página, estamos ahí en Facebook, en lo que es el show líder de Blanquiazul de Cartavio. Y poder las personas que están interesadas, ¿no? Que todos trabajamos en sí, todos trabajamos, como verán, pero el pequeño tiempo que tenemos, tratamos de poder hacer esto, ¿no? Hacer algunas proyecciones, traer alguna alegría a alguna persona, siempre con perfil bajo, ¿no? Siempre de la manera más tranquilo y lo importante, como dice, hacer la gana de trabajar, ¿no? Que es lo más importante.